Esta mañana, el subsecretario Hugo López-Gatell presentó un informe de reducción de movilidad para evaluar las acciones de aislamiento en todo el país. Este supuesto análisis se hizo a partir de datos obtenidos de teléfonos iPhone, específicamente de la aplicación Apple Maps. Es preocupante que la autoridad que conduce la política de salud para enfrentar al COVID-19 utilice este tipo de datos que no representan en absoluto el comportamiento social de los mexicanos, mucho menos el comportamiento de la epidemia. En México, solamente el 15% de las personas utilizan iPhone. Pero es más preocupante aún que estos datos hayan sido utilizados para politizar el tema, demeritando y descalificando el esfuerzo que la sociedad tapatía ha hecho para enfrentar el coronavirus. En este reporte, el subsecretario decidió hablar a nombre de la Ciudad de México para presumir con bombo y platillo lo que ahí se ha hecho. Y de manera parcial y ofensiva, mencionó a Guadalajara como si aquí todo lo hubiéramos hecho mal. Doctor López-Gatell, con esto usted no descalifica al gobierno. Lo que está usted haciendo es ofender a las y los ciudadanos, empresarios y a quienes han hecho un gran sacrificio y han actuado con absoluta responsabilidad durante estos días. Quiero recordarle que desde antes de que el gobierno federal le diera la justa seriedad a la pandemia, las y los tapatíos hemos actuado de manera ejemplar. Los números que ustedes mismos han presentado lo demuestran noche tras noche. Por eso, a nombre de los ciudadanos del área metropolitana de Guadalajara y como presidente de Guadalajara, quiero exponerle las siguientes preguntas. ¿Por qué, si la Ciudad de México lo ha hecho tan bien, tiene hoy el mayor número de casos confirmados? ¿Y por qué es la entidad con mayor número de defunciones? ¿Por qué, si las medidas de la Ciudad de México son tan buenas, su curva de contagio se ha disparado en los últimos días en lugar de aplanarse, como sucede aquí en Jalisco y específicamente en la ciudad de Guadalajara? ¿Por qué el 20 de marzo la Ciudad de México tenía 31 casos confirmados y nosotros 28? Hoy la Ciudad de México tiene 10 veces más casos que Jalisco. Hoy en la Ciudad de México tiene 1,686 casos confirmados y 99 muertes. El área metropolitana de Guadalajara tiene 118 casos confirmados y 4 defunciones. En términos de tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes, la Ciudad de México tiene 18.6 contagios, mientras que el área metropolitana de Guadalajara, nuestra tasa es de 2.3. Le dejo un último dato contundente. Hoy, en todo Jalisco, han habido 11 defunciones en lo que va de esta crisis, mientras que en los últimos 7 días, en la Ciudad de México hubo lamentablemente 60 muertes, pasando de 39 que tenían el 8 de abril a 99 muertes el 15 de abril. Esta es la diferencia de tomarse en serio la contingencia y actuar a tiempo. Esa es la diferencia entre cuidar las estadísticas y cuidar la salud, sobre todo la vida de las personas. Como autoridad municipal de Guadalajara, voy a seguir cuidando la salud y los intereses de las y los tapatíos, por encima de cualquier agenda de interés político. Doctor Gatell, confiamos en que usted puede dirigir la política sanitaria nacional siempre y cuando usted se resista a ser utilizado políticamente. No ceda. No se deje dictar línea por intereses políticos. La salud de los mexicanos depende de lo que usted haga hoy. Tiene nuestro voto de confianza. Guadalajara, la ciudad.